¿Qué tienes ahí, Natalia? Una ostra. Una ostra. ¿Y qué pasa con las ostras? Un día me dijeron, vamos a salir para buscar ostras con perlas. Oh, ¿y encontraste alguna? No. No, entonces, a ver, ¿qué has hecho con esa ostra? La compré en el Mercadona. Muy bien. ¿Y qué le has puesto, qué le has colocado? Compré plastilina, la mezclé un poco de rosa con blanco y al final le puse una perla. Muy bien. ¿Y has hecho una ostra con perla como las que cazaba? ¿Quién las buscaban? Los señores que van en el submarino. Muy bien, los ayudantes del Capitán Nemo. ¿Y eso qué es, Natalia? El collar. ¿Un collar de qué? De perlas. ¿De perlas? ¿Y las perlas qué son? Lo que tienen aquí las ostras. Ah, lo que se crían las ostras. Sí. Ah. ¿Algo más nos quieres contar? Sí. ¿Qué? Que dijeron, vamos a salir para buscar ostras con perlas. Uh-huh. He encontrado una y no se la sacaron. ¿Y por qué no se la sacaron? Porque solo iban a verlas. Ah, vale. ¿Algo más? Sí. ¿Qué? Las perlas se pueden hacer collares, pulseras y pendientes. Uh-huh. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿El qué? Esto de plástico, la carne de la ostra. Ah, vale, eso es como si fuese la carne de la ostra donde se pone la perla. ¿Y la perla nace así ya, de la ostra? ¿O no sabes cómo se hace? Es que tendrá alguna arañilla o alguna piedrecilla para que no les haga daño, van formando una perla. Y pueden tener más de una. Ah, o sea, que la perla le entra una arenilla, una piedra o algo ahí a la ostra y para que no le haga daño la convierte en perla. ¿Y puede tener más de una? ¿Has dicho? Sí. ¿Oh? ¿Y siempre son así pequeñitas o a veces hay también grandes? A veces hay también grandes. ¿Oh? Muy interesante. ¿Algo más? Sí. ¿Qué? Que mamá me ha dicho que si esto, lo han partido por la mitad. Ah, le falta la otra parte de la concha. Tengo otra en casa. Vale. ¿Más cosas, Natalia? Que cuando al principio, cuando acaban de nacer, hay unos 10 van flotando por arriba y cuando les va saliendo la concha, ya se quedan en alguna piedra o en la tierra. Uh-huh. ¿Más? Sí. Que también me acuerdo. Muy bien, gracias, Natalia.